Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Aromas del Terruño. Hoy me encuentro en la provincia de Mendoza, aquí en el Valle de Uco, y voy a hablar con el gerente de hospitalidad de Clos de los Siete, quien nos va a comentar sobre esta pequeña pomerol en Vistaflores. La verdad es un placer recibirlo. Eh, Clos de los Siete es una historia que ha dado a la región un impulso muy importante, que ha puesto al Valle de Uco eh, en el mapa internacional junto con otras bodegas. La verdad que vale la pena recordar eh, cómo se originó, cuáles son los orígenes, qué es este Clos de los Siete que, que hablamos. Para contar la historia no puedo hacerlo sin hablar de la figura máxima, que es Michelle Roland. Michelle Roland eh, hoy lo conocemos en Argentina, es un personaje muy querido, muy conocido, eh, ha sido el gran defensor de Malbec, pero tal vez sus orígenes no son tan conocidos y me gustaría hacer un comentario sobre eso. Eh, cuando lees la historia de Michel, cuando eh, lees a, a las personas que han escrito sobre Michel, te das cuenta que siempre ha sido una persona con una energía eh, muy especial, una energía, una curiosidad, una búsqueda por ir, por ir más allá. Cuarta generación de viticultores de Burdeos, a él le tocó... Eh, de alguna manera el mandato familiar de continuar el, 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 el negocio familiar. Eh, su hermano mayor él pudo elegir su carrera, eligió abogacía y Michel él sabía que su mandato iba a ser eh, continuar con el negocio de, de los viñedos. Y así fue que estudió enología en el, liceo, en el liceo de Burdeos y luego decidió no detenerse ahí, sino ir a la universidad y eh, eh, recibirse de licenciado en enología. Este, ahí conoce a daniel roland invierten en un laboratorio y para tener un negocio propio independiente del negocio familiar y en ese laboratorio donde él comienza a entrar en contacto con productores no solo para darle un servicio de, de análisis de, de sus muestras sino también para asesorarlos porque era una época en burdeos en donde no todos los productores tenían una concepción de calidad no todos los años eran buenos años Tal vez ahora, con el cambio climático, tenemos un poco más de estabilidad en Burdeos, pero eh, realmente en aquellos años, estamos hablando de los años 70, había mucha diferencia de la calidad que uno podía obtener en un año húmedo o un año cálido. Y Michel trabajó mucho sobre esto, eh, desarrolló técnicas para los viticultores para lograr muy buenos vinos, tanto en años cálidos y secos como en años fríos y húmedos. Eso le valió una fama. Que digamos si tuvo un punto culmine, debe haber sido en 1982. 1982 fue una cosecha histórica para Pomerol. Pomerol es una región muy importante de Burdeos, pero que no tiene gran cru, no tiene cru clase, como si el resto de las regiones, como Saint émilion como Saint Julien Saint Estef, Pomerol no tiene ese tipo de clasificación de viñedos. Sin embargo, en el 82 fue. Tan buena la cosecha de Pomerol que le valió un lugar, y a partir de ahí empezamos a ver algunos chateaux, como Chateau Petrus, que es el ícono, eh, con precios de los más altos de Burdeos. Y con este surgimiento de Pomerol también surgió muy fuertemente la figura de Michel Roland. Podríamos decir que Michel Roland, junto con su trabajo, ayudó a este surgir de Pomerol y le valió una, eh, un reconocimiento eh, en Francia. Ese reconocimiento. Trascendió las zonas de burdeos. Eh, los americanos eh, comenzaron a, se convirtieron en demandantes de estos servicios de consultoría de Michel y así fue como en el 86 Michel llegó a, a, a California por primera vez como consultor. Y así como llegó a California, en algún momento la familia Char, eh, Arnaldo Char, lo invitó a Michel para venir a Argentina a ser consultor. Del otro lado del mundo, Argentina estaba sufriendo una crisis de vino. De tradición italiana grandes bodegas eh, una, un modelo de negocio volumétrico eh, y con vinos que se consumían todas las Argentinas. ese modelo entró en crisis en los 80 donde el consumo cayó y cuando las bodegas fueron a buscar eh, mercados de exportación se encontraron con una barrera y la barrera era la calidad los vinos nuestros no estaban diseñados para el paladar internacional con lo cual eh, la visión de echar de, de buscar a este enólogo famoso para venir a la Argentina y, y de alguna manera ayudarnos a hacer vinos de, de, como le dicen los americanos, world class wines, eh, fue una muy buena idea. Así es como dos años después de llegar a, a California, llega Michelle a, a la Argentina, llega a Buenos Aires, conoce a la familia Char, luego viajan a, a Salta y es en Salta donde Michelle se asombra y descubre esta montaña, esta cordillera de los Andes, que hoy no se ve porque está todo el día nublado. no la vamos a ver, pero sabemos que está ahí y que de alguna manera influye en todo el estilo de los vinos que se hacen en argentina, sobre todo en el oeste de argentina. michel eh, no solamente vio la diferencia este clima continental, de la influencia de la altura, de la altitud, eh, de los días secos, de los días soleados, sino también eh, la hospitalidad de, de los argentinos. los argentinos viven en el centro del mundo. la vez que viene un, convidado, un, un invitado, uno deja lo que está haciendo, y, y, y comparte, somos así hemos sido siempre así, creo que lo continuamos siendo, eso me parece uno de los grandes valores de los argentinos este, y Michel lo apreció mucho, porque eso son cosas que en Francia en los 60 era muy normal Michel lo veía en su, en su padre, en su abuelo pero con el tiempo se fue perdiendo entonces esa hospitalidad, esa calidez humana más un lugar totalmente diferente, lo fueron convenciendo a Michel de que este era un lugar para permanecer y, 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 y involucrarse y así fue como empezó a dar consultoría con distintas bodegas eh, donde empezó a conocer muchos diferentes valles de la argentina y en algún momento eh, de alguna manera se cristalizó en él la visión de que argentina tenía, argentina tenía una oportunidad única con el malbec desde claus de los siete hacemos la primera pausa no te vayas ya venimos los argentinos de alguna manera redujeron eh, la cantidad de materia prima plantada justamente para, tenían demasiado sobrestock de viñedos y de vinos para ajustar la producción a la nueva demanda de un mercado doméstico que demandaba mucho y quien más sufrió en este ajuste fue el Malbec de 50.000 hectáreas que había en los años 70 llegamos a entre 9 y mil hectáreas de Malbec en los años 90 esto es un 20% de lo que había y Argentina empezó a enfocarse en Cabernet Sauvignon. ¿Por qué? Porque si vamos a, a buscar los mercados externos, tenemos que ir a producir los que ellos producen. ¿Y qué toman los gringos? Cabernet Sauvignon y Chardonnay. Entonces tenemos que hacer los mejores Cabernet Sauvignon y Chardonnay. Lo cual no está mal, pero Michel les dijo, ojo, que si hacemos un muy buen Cabernet Sauvignon, vamos a la cola. Porque ya hay muy buen Cabernet Sauvignon en Burdeos, ya hay muy buen Cabernet Sauvignon en, en Napa, y vamos a hacer uno más. Sin embargo, ustedes tienen entre manos algo que yo no he visto en ningún otro lado, que es el Malbec. Porque he visto y he probado y he hecho Malbec de bajos rendimientos que da una calidad excepcional. Y ahí sí pueden ser líderes, ahí sí ustedes pueden hacer una diferencia. Y Michel, junto, obviamente, con otros muchos enólogos y consultores, fue uno de los grandes defensores del Malbec argentino. De hecho, ya en las charlas que daba Michel en Nueva Dorg en Vinexpo, charlas que daba de Burdeos, él ya mencionaba en el 2004 el gran potencial que tenía el Malbec argentino. Eh, ese, ese potencial, esa visión que tenía Michel en el Malbec, lo llevó a, a pensar en convertirse en productor. Michel es consulta, el consultor, flying winemaker, como lo conocemos. Pero acá en Argentina él quiso ser productor. Y para ser productor él quería comprar tierra, eh, tierra nativa que no hubiese sido plantada, en el Valle de Duco, en una región más cerca de la montaña, y así fue como encontró este lugar. Un predio de 850 hectáreas, que evidentemente eh, tiene una, una posición ideal, eh, tanto a nivel de inclinación de suelos, con pendientes pronunciadas hacia el norte y hacia el este, que le otorgan, eh, digamos, una disminución de riesgos de heladas, la cercanía a los Andes, suelos muy pobres. La verdad es un lugar ideal. La historia cuenta que... Evidentemente, Michelle no podía, no tenía los medios de, de adquirir las 850 hectáreas. Eh, y como la familia, los propietarios, querían vender el total del predio, Michelle, eh, en lugar de desistir y buscar otra alternativa, fiel a su, a su energía que hablábamos al principio, fue a buscar socios que lo acompañaran. ¿Qué socios fueron estos? Fueron familias eh, amantes del vino, un poco locos, eh, pero con los medios financieros de embarcarse en la gran aventura que era crear un segundo pomerol en Valleduc, en Argentina, porque este predio de 850 hectáreas a nivel de superficie es más grande que pomerol. Pero en pomerol hay 150, 180 productores. Acá son siete familias. Entonces, evidentemente, era una, eh, un proyecto de alguna manera faraónico, pero que gente con, con pasión por, por el vino estaban dispuestos a hacer. Y evidentemente, ahí el rol principal es de Michel de, en atraer a toda esta gente, en contarle. Michel se tuvo que sentar con directorios de grandes empresas para, para contarle y, y estamos hablando de un Michel eh, medianamente edad media, 50, 55 años, eh, presentando este proyecto. Pero ya Michel tenía eh, no solo una trayectoria y un conocimiento, digamos, de, de la Argentina y, eh, y de alguna manera una, una fuerza de convicción, que las familias del casting que hizo Michelle, las siete primeras familias, todos dijeron: Vamos. Hubo una familia que en el medio, digamos, estuvo unos años, después decidió vender y, y fue reemplazado por la familia Boni, que ustedes van a conocer. Pero bueno, la verdad que eh, es, es un ejemplo de una persona que haya tenido esta, esta, este poder de, de, de convicción eh, y, y persuasión para, para atraer a esta familia. Michelle convence a estas familias. Llegan en 1998 a comprar las 850 hectáreas y ahí transcurre un año en donde preparan el terreno, eh, tanto se construyen pozos, acá en este lugar no hay riego superficial, sino riego de profundidad, se construyeron 15 pozos y se empieza a plantar en el año 99. Eh, al poco tiempo, a los tres años de plantación, tenemos la primera cosecha, con lo cual se empieza a construir la primera bodega, que fue Monteviejo. 20 años después, estamos hablando de cinco bodegas presentes en el predio. Cada bodega tiene su portafolio de vinos y entre todas hace un vino en común que vamos a hablar un poquito en unos momentos. Bueno, eh, algo estábamos hablando de por qué este lugar es especial, qué lo llamó, qué lo convenció a Michel de este lugar. Sepamos que el Valle de Uco es un lugar donde hay... Eh, un, un suelo que geológicamente eh, los llamamos suelos aluvionales, es decir, los glaciares que teníamos en, en la montaña se fueron derritiendo y el agua de esos glaciares llegaron a, al valle eh, a través de aluviones y cada aluvión fue trayendo material de la montaña, piedras, arena, material que fue dejando, eh, evidentemente, a la salida de la montaña con mucha energía, con rocas de, de mayor tamaño y eventualmente. Eh, cada temporada, esos aluviones iban buscando eh, alternativas eh, para descargar esos materiales, y es así como se han generado los llamados conos aluvionales, que básicamente son estas desembocaduras de ríos que generan un suelo que es bastante heterogéneo y que tienen estas pendientes. Entonces, estos conos aluvionales, eh, que de alguna manera muestran la salida de, de las aguas de, de hielo en el valle, tienen pendientes decrecientes hacia el sur y decreciente hacia el norte. El Club de los 7 está en, esta, en la mitad norte de un cono olvidenal con esta pendiente que le permite que los vientos fríos de la montaña, y esto es muy importante, sobre todo en esas heladas tardías en los meses de septiembre o heladas tempranas en los meses de abril, estos vientos fríos, estas masas frías de viento, descienden al valle y no, no se estancan en el Club de los 7. Eso de alguna manera nos da cierta protección, eh, al igual que la cercanía a la montaña nos da protección. Eh, a, a las tormentas de granizo. Esto no indica de que no podamos tener problemas porque eventualmente lo hemos tenido, eh, pero en general son eventos que ocurren cada 10 años o más. Eh, además de esto, algo que caracteriza a nuestro terroir es que el agua que utilizamos para regar nuestros viñedos no es agua que sea provista de, riegos, eh, perdón, de ríos, son aguas que vienen de napas subterráneas. Estas napas eh, recolectan el agua que drena en la montaña y al tener detrás nuestro el cordón frontal, ese agua tiene, eh, eh, tiene muy bajos contenidos salinos. Con lo cual es un agua con muy bajo pH que nos permiten, a, ayudan a la acidez eh, de nuestros vinos. Eh, por último, la altura. Estamos en un predio que está localizado entre los 1.100 y 1.200 metros de, de altura, lo que nos garantiza noches frescas. Y esas noches frescas impactan muy fuertemente en la, en la buena ciudad de nuestros vinos. Les quiero contar un poco de este mapa. En este mapa nosotros tenemos las 850 hectáreas, hablamos más temprano que es como un pomerol. Eh, la misma, este terreno fue dividido en siete parcelas. Las siete parcelas corresponden a las siete familias que, que invirtieron tenemos eh, en esta esquina inferior cerca donde estamos ahora la familia Cuvelier, la familia Monteviejo eh, perdón Perevergé, que tienen eh, Monteviejo la familia Bonny, que construyeron Diamandes la familia Dassault y Rochil que construyeron juntos eh, Flecha de los Andes la familia Dolan que tenía eh, en su momento el terreno más grande, 220 hectáreas, que fueron vendiendo al resto de los socios. Actualmente tienen 80 hectáreas acá al sur, lo utilizan como materia prima para su bodega que está en Chacras de Coria. Y por último, Michel Roland, eh, en la parte más al oeste y con mayor elevación dentro del CLOS. Desde CLOS de los 7 hacemos la segunda pausa, no te vayas, ya venimos. Acá se tomaron varias decisiones que de alguna manera muestran una filosofía distinta a lo que era la viticultura argentina. ¿Qué es decisiones? Otras bodegas con una cantidad de hectáreas similares optan por tener una gran bodega, digamos, una gran bodega que reciba toda la materia prima. Hay muchos ejemplos en Argentina. Acá no es lo que se busca, lo que se busca es que la impronta del enólogo eh, le dé la personalidad a los vinos. Para eso se tomó la gran decisión de que cada familia tuviese su propia bodega. Si cada familia tiene su propia bodega, eso significa que el enólogo va a tomar las decisiones que van a caracterizar su vino, decisiones desde el raleo, desde la poda, desde la cosecha, desde los procesos dentro de la bodega. Y, y de alguna manera, si bien estamos en una zona que hay heterogeneidad de suelos, hay diferencias de, de altitudes, eh, el clima no es tan diferente eh, de una zona a otra, pueden haber ciertas diferencias de temperatura, de lluvia. Pero lo que más genera diferencia eh, es, es el enólogo. Y de hecho, tenemos enólogos que son diferentes y los vinos que hacen son diferentes. Y eso le aporta riqueza a, a, al lugar. Ahora, esa no es la única decisión. La otra gran decisión que tomaron es hacer el vino en común. ¿Qué es esto? Un vino que cuenta la historia de estas siete familias. Y ahí es donde nace Claus de los Siete. No como, como, eh, no como proyecto, no como eh, un campo de siete familias, sino como el vino que hacen las familias. Y ese vino, Clos de los Siete, es un vino que hace Michel Roland, que se hace desde el año 2002, y que es un vino en donde las bodegas contribuyen, comparte su producción. Esto no es tan simple de entender, pero imaginen a Michel Roland viniendo cuatro veces por año desgustando, junto con la familia y los, y los enólogos todos los vinos de cada bodega y tomando decisiones, Michel, junto con las familias, para elaborar los blends de la familia, pero también para elaborar un blend de Clos de los Siete. Esto lo lleva a Michel, al cabo de sus visitas, a generar cuatro blends de Clos de los Siete hecho en cada una de estas bodegas, y luego estos cuatro blends son unidos en un blend final. Por eso conocemos internacionalmente a, a CLOS como el Blend of Blends. Es un blend que es hecho a partir de cuatro blends de base. En donde, como podemos ver acá en los códigos de color, el Malbec es el componente predominante. 60% de nuestra plantación es Malbec y en el CLOS de los 7, entre 50 y 55% es también Malbec. Ahora, eh, acá el arte de Michel de los Assemblage lo podemos ver en este vino, que no solo hace blend de blend, sino asemblajes de Malbec con otras variedades, entre las cuales está el Cabernet Sauvignon, el merlot, Syrah, variedades eh, muy reconocidas en Burdeos, pero también Petit Verdot y Cabernet Franc, sobre todo que fueron plantados en los últimos años. Que es Clos de los siete hoy es el vino que une a todas las familias, es una parte importante del proyecto y probablemente la marca más reconocida de este lugar. Tanto en Argentina como a nivel internacional. Y es un vino que representa la vitivinicultura, la gama premium de Argentina. Es un vino que, que ha construido su distribución, eh, sobre todo en canales gastronómicos. Y encontramos a Club de los Siete en, en exclusivos hoteles en todo el mundo, eh, desde las Islas del Caribe hasta Nueva York, pasando por Tokio y París. Eh, es también un vino. Conocido por Michel. Michel, de alguna manera, el hecho de que su nombre vada en la etiqueta le aporta un reconocimiento del mercado. Eh, pero a la vez es un vino de muy alta calidad. Es un vino que está a un precio bastante accesible, no es un precio prohibitivo. Y sobre todo tiene una particularidad que no estaba en los planes al principio. En los planes, al principio, era hacer un vino que fuese consumido joven. Un vino que la gente pudiese disfrutar eh, y, y beber en un año, en dos años. Eh, hoy, varios años después, eh, nos damos cuenta que, que degustando cosechas de hace 10, 15 años de Clos, el vino está fantástico, y está muy bien, y ha tenido una muy buena evolución. ¿Fue una sorpresa eso? Sí, fue una sorpresa. Nosotros no esperábamos, Michel no esperaba esto. ¿Cómo lo explicamos? Lo explicamos por nuestro terroir, eh, por, por el sol, por, por las noches frescas que tenemos y también por cómo conducimos nuestra viticultura. Eh, nosotros tenemos la, la mentalidad de un gran cru francés, es decir, trabajamos con una alta ansiedad de viñedos, con bajos rendimientos y has, eso hace que la producción por cada planta, por cada viña sea de alrededor aproximadamente una botella. Entonces, no estamos estresando a la planta para que genere gran producción y que, que dé muchos kilos, no, buscamos un equilibrio. Y ese equilibrio hace que la planta trabaje de manera tranquila, relajada, y eso nos da concentración en los racimos. Y es esa concentración y esa buena acidez que ayuda al potencial de guarda de los vinos de Clos. Bueno, acá estamos en, en la cava. Este lugar es nuevo. Este lugar no existía, eh, tenía, antes de la pandemia no existía. Estamos dentro, al lado del arco de Clos de los Siete, en la casa que era la casa de un contratista, de un encargado de finca. En los primeros años de Clos, el encargado de finca con su familia se alojaban acá. Y de alguna manera, digamos, tenían la certeza de estar cerca de, de, del viñedo. En la medida que las bodegas fueron eh, construidas, cada bodega pasó a tener su cargada finca, con lo cual esta casa se le dio otro uso. ¿Qué uso se le dio? Bueno, uno de los usos más importantes que existe hoy, no solo en Mendoza, sino en el Val de Uco, que es el turismo, el enoturismo. Para nosotros el enoturismo es fundamental. ¿Qué significa esto? Nosotros como empresa, como filosofía, Casi todo nuestro esfuerzo va orientado al producto, va orientado al viñedo. Eh, siempre decimos que más del 90% de la calidad de un vino es un partido que se juega en el viñedo. Y son todas decisiones eh, que se toman durante el año en cómo se maneja ese viñedo. Después en la bodega uno lo que hace es, es continuar con la calidad, eh, transformar la, la uva de calidad en un vino de calidad. Y uno ahí se puede equivocar, pero bueno, eh, eh, es otro partido ese. Sin embargo, no somos bodegas que tengan eh, digamos, presupuestos de marketing gigantes, con lo cual nuestro esfuerzo también es que la gente venga a conocernos, que nuestros clientes y los turistas vengan a conocernos. Y ese, esa hospitality para nosotros es fundamental. Bueno, esta casa, que en su momento fue la casa de, de la encargada finca, derivó hace varios años ya en eh, un área de turismo: un área de turismo común de todas las bodegas, que es el turismo de Clos de los Siete. Eh, si bien durante pandemia estuvimos cerrados, aprovechamos la pandemia para dar un poco una lavada de cara y tener un espacio en donde pudiéramos guardar y almacenar las cosechas viejas de las bodegas para que los turistas que nos vienen a visitar no solo tengan una muy buena experiencia, son experiencias de recorrer varias bodegas, de gustar en una, eh, almorzar en otra, hacer una cabalgata, un paseo en bicicleta en los viñedos, pero también que puedan encontrar acá pequeños tesoros, cosas que no, son muy, eh, que no están muy disponibles en todos lados, en un solo lugar. De alguna manera, eh, ahora que hemos, ya hace un tiempo, salido de pandemia, estamos relanzando el área de turismo para clientes de todo el mundo, y la verdad que para nosotros es un placer. Recibimos gente de Estados Unidos, de Brasil, de Europa, y se va muy conforme, se va muy conforme. Como decía al principio, con la hospitalidad, sobre todo por la calidez de, de la gente, pero también con la calidad de nuestros vinos. Hasta aquí llegamos con nuestro programa. Yo te invito a seguir recorriendo más terruños de nuestro país y también del mundo en una próxima emisión de Aromas del Terruño.